Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura relacionada con Marta Bolaños y con Melfi. Me la han solicitado, me la han pedido mis amigas por WhatsApp, Xiomara. Pero por favor, ahorita esto está buenísimo. La casa de los famosos está que arde ahora sí de una manera increíble, como si este muchacho es una cosa seria. Pulpo, ¿no? El pulpo, ¿no? Dios mío, vamos a mirar energías para Marta Bolaños y para Melfi. Hay algunos que me han dicho, Xiomara, es que Natalie Umaña volvió con Alejandro Estrada. No lo veo así. Recuerden que las redes sociales pueden hablar muchas cosas, pero si ustedes no los ven a ellos dos cojitos de la mano y en esta época, en esta hora diciendo nosotros volvimos, desconfíen un poquito en las redes sociales, la verdad. Ahorita Alejandro Estrada está en un proyecto interesante, importante, relacionado con la comida, ¿no es cierto? Muy rico el tema de MasterChef. Mientras tanto, entonces, ahora el romance entre Melfi y Marta Bolaños, que para muchos, bueno, como que la cosa pinta más chévere, ¿por qué? Bueno, Melfi es tremendo, la verdad, este Melfi es cosita seria, y por otro lado, pues entonces también Marta Bolaños es una persona que de boba no tiene un pelo. Vamos a mirar qué pasa por energía entre los dos, Marta Bolaños y Melfi. Marta Bolaños y Melfi en la casa de los famosos, ¿qué va a pasar en esa relación? ¿Será que esto es algo que es realmente una estrategia más en el juego? Martica, ¿será que está acudiendo a una estrategia y quiere darle manejo para que ella llegue hasta el final? ¿Será que Melfi aprovechando también este momento para enredar y llegar a la final? Vamos a mirar qué pasa en este ahora, en este presente, en este hoy, entre Marta Bolaños y Melfi. Energías para ellos dos en esta época, en este ahora, en este presente, en este ya del tarot del zodíaco. Y luego vamos a hacer algunas preguntitas. Muchas personas dirán, ¿será que si entra Natalie Umaña? Esto está tremendo, esto está tenaz. Bueno, vamos a ver qué energías se puedan estar manejando ahorita en este presente, en este ahora, entre estos dos personajes. Mucha gente está que mira a ver qué pasa, qué sucede con este par, porque ellos le han levantado otra vez, como que no era que el rating estuviera abajo, pero como que ellos otra vez calentaron las redes con respecto a este programa. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Marta Bolaños y Melfi, ¿qué hay detrás de este juego? Yo la verdad no veo por energía que Alejandro Estrada vaya a volver con Natalie Umaña, o por lo menos en esta época no. Tendrá que esperar un tiempo el asunto, el tema. Vamos a mirar el Caballero de Oros. Esta carta del Caballero de Oros habla sobre determinación por parte de Melfi, sobre dedicación, sobre constancia y sobre voluntad. Un hombre que dice, yo quiero a esta mujer conmigo, yo voy a hacer todo lo posible para que Martica me preste atención. Y ha sido el Caballero de Oros, el galán de galanes. Este hombre es un cuento, o sea, el hombre la verdad es que coge y le da tres vueltas a las mujeres, y es que sabe cómo hacer, tiene cómo hacerlo, porque es que tiene la capacidad de atraerlas fácilmente, ¿no? El Paje de Copas. Vamos a mirar la carta del Paje de Copas. Esta carta del Paje de Copas es una carta que tiene que ver con exploración. Este Paje de Copas tiene que ver con un amor que está floreciendo en esta época, que está floreciendo. Veo que se están enamorando, viene la época más maravillosa, más deliciosa la relación. Sí, veo que hay un enamoramiento. El encierro, llámenlo ustedes, lo que sea, estrategia o no, pero ahí hay amorcito, ahí hay, acuérdense, bueno, amorcito no tanto, enamorarse es diferente a amar, pero veo que se están enamorando, veo que hay algo relacionado con un amor que florece, hay mucha imaginación, creatividad, y ellos están gozándose su cuartico de hora. Miren, es más, sale el 4 de bastos, o sea, lo que es el amor. Y el 4 de bastos tiene que ver con que en estos días en la casa de los famosos va a haber celebración. Ha habido un encuentro entre dos personas que pareciera que fueran dos opuestos. Miren, esta carta me río porque este chico de este tarot tiene el cabello rubio y ella tiene el cabello así como medio rojizo como Marta. Ahí están pintados los dos.
El 4 de bastos tiene que ver con una celebración, con en este momento sentir que existe una estabilidad mínima, por lo menos en el momento en el que ellos están en la casa, los famosos, y eso pues hace que en definitiva ellos sientan más tranquilidad, como que los movimientos de ellos puedan ser mucho más, digamos, más tranquilos, más serenos frente pues a lo que estaba pasando anteriormente, que era una mujer casada la que estaba allí haciendo sus movimientos e intentando pues sus acercamientos con Melfi, y sus movimientos, digamos que negativos con respecto a su vida en general, que incluso la llevaron a derramar lágrimas y a después en las redes sociales salir llorando y que no, qué terrible, que la gente, el 9 de espadas. A esta carta hay que prestarle mucha atención. Este 9 de espadas tiene que ver con una mujer que es Natalie Umaña, que aunque no la veamos, aunque nunca lo diga, aunque no lo manifieste, puede ser que en esta época esté atravesando una circunstancia demasiado difícil. Y esta situación a nivel emocional es difícil, ¿por qué? Porque ella dice, yo entré a este reality, hice lo que hice, salí. Me rajaron, me quedé sin cuero, el cuero más pequeñito me lo sacaron pues a relucir en todas las redes sociales y ahora resulta, pasa y acontece que Melfi tiene un romance con Marta. Esta carta tiene que ver con una mujer que se está sintiendo supremamente mal. Siente que su vida ahorita es una pesadilla. Como les digo, si lo está disimulando, lo está disimulando muy bien. Una persona que a veces por ciertas circunstancias quisiera volver nuevamente al programa para cerrar un capítulo o un círculo que no pudo cerrar de cierta manera, pero también veo una persona que está bastante confundida y que se siente terriblemente mal con respecto a Melfi. Esta mujer estaba como ilusionadita con Melfi, pero yo les decía, Melfi con ella realmente no le veo como esa ilusión que ella de pronto pudo llegar a sentir por Melfi. No siento que la ilusión de él hacia ellas fuera la misma, ¿no? Así que sí veo que esto de Marta y de Melfi le ha sentado mal a Natalia. Ahorita vamos a preguntar cómo va Natalia con Alejandro, pero yo les he dicho a ustedes, ellos no les veo que ellos estén mal. Puede que sean amigos todavía, que se hablen o que por alguna circunstancia relacionada con la misma separación de ellos dos, pero que ellos ahorita estén otra vez de romance y que estén volviendo, no lo veo de esa manera, para nada. La carta de la luna. Bueno, esta carta de la luna para Marta y para Melfi tiene que ver con todo lo que tiene o entraña ensoñación, ilusión, sueños, magia, sensibilidad. Es probable que ellos pasen alguna noche o algunas noches juntos en la casa de los famosos. Yo estoy viendo que ellos van a dar para un ratico importante en la casa de los famosos. Yo veo que el tema de esta relación va a generar que todavía la gente diga, no, pues esperemos a ver qué pasa con ellos dos. Veo por ahí que se van a estar acostando, que van a estar durmiendo, que van a estar en la luna, ¿sí? Magia entre ellos dos, pueden estar pasando cosas desde la intimidad también ahí importantes. El rey de espadas, esta carta del rey de espadas tiene que ver con que ahorita en esta época estamos viendo un jugador que realmente es un mega jugador, así como el cuento que dice que perro viejo late echado, aquí está divinamente pintado Melfi. Perro viejo late echado, o sea, Melfi ahorita es el rey de espadas, es un hombre que tiene visión, que sabe cómo solucionar, que sabe que ha estado en la cuerda floja y que en cualquier momento lo pueden estar sacando. Pero dice, bueno, esta mujer también me gusta, ya se fue la una, me quedo con la otra. Entonces, esto podría estarle significando a él una estrategia, una alternativa, sin dejar de decir que hay obviamente un enamoramiento, un gusto importante entre ellos dos, pero el hombre es más estratega que la misma Martica. Yo les decía, bueno, Marta, sé que es una persona de entrada como de armas tomar, pero pues este hombre tiene más armas tomar que Marta. O
O sea, se ve muy chiquito de edad, pero el hombre es bastante, bastante recorrido, tiene bastante kilometraje en muchos aspectos de su vida. O sea, es un hombre que sabe qué es lo que hace, que de pronto tiene una carita, yo no fui, es diferente, pero el hombre está también jugándosela toda ahorita en la casa de los famosos para poder llegar bien lejos. O sea, veo que ellos puede ser que de cierta manera tengan oportunidad de llegar o de transitar un buen ratico allí en la casa de los famosos, los dos ahí con su romance. El 7 de bastos, esta carta del 7 de bastos muestra a una Marta que es una persona valiente, auténtica, una persona que va a estarse mostrando de manera fuerte con respecto a la competencia y también con respecto a Melfi. La carta del mundo. La carta del mundo tiene que ver con nuevos ciclos, o sea, comienza este ciclo, comienza una nueva relación para los dos. Comienza una nueva relación para ellos dos en esta época, en este ahora. Vienen movimientos nuevos tanto para ella como para él. Veo que esta relación de ellos dos pudiera traspasar las barreras de la televisión. Veo que entre ellos dos pueda pasar que cuando termine el reality se vuelvan a encontrar y vuelvan a tener o sigan con algo, ¿no? Con alguna relación por allí. Así sea que no sea tan duradera, pero veo que aquí la cosa va a estar un poquito más interesante, ¿no? Bueno, el rey de bastos, esta carta del rey de bastos en esta época, en este presente, en este hoy, tiene que ver con un Melfi que es muy líder. Ustedes se han dado cuenta que él es el líder, quienes están siguiendo este reality. Es una persona que tiene bastante carisma, tiene capacidad de mando y con esta capacidad de mando y con este carisma, muy seguramente Melfi va a lograr muchísimas, pero muchísimas cosas a futuro. O sea, veo que realmente el hombre no se va a dejar sacar fácilmente de este reality de la casa de los famosos. Eso es lo que estoy viendo ahorita, en este ahora, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar ahora sí una pregunta mucho más directa. Bueno, Melfi y Marta Bolaños van a tener un romance importante en la casa de los famosos que les va a permitir llegar lejos. Vamos a mirar qué tan lejos puedan estar llegando ellos dos con este romance. Recordemos que el morbo es una cosa increíble y a la gente le gusta el morbo, y por morbo a veces se quedan algunos participantes en ciertos programas, ¿no? Entonces vamos a mirar qué pasa con esta relación. Si esta relación les puede estar sentando de maravilla a ellos cuando ellos mismos han estado en la cuerda floja, tanto el uno como el otro aquí en la casa de los famosos. Vamos a mirar qué pasa entonces con Melfi y con Marta. Vamos a mirar Melfi y Marta en esta época, en este presente, en este hoy que viene como una energía importante para los dos. Bueno, Melfi y Marta Bolaños. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en esa relación? ¿Qué puede estar pasando en este ahora, en este presente, en ese ya con respecto, en este ya con respecto a ellos? Vamos a mirar bien. Vamos a trabajar estas cartas bien, bien, bien. A ver esta relación, qué impacto pudiera llegar a tener en el programa y hasta dónde los podría estar llevando a ellos. Vamos a mirar. De repente, podemos mirar ahorita desde otro tarot también. Vamos a ver. Melfi y Marta Bolaños en este ahora, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar Melfi y Marta Bolaños. Nuevamente, Melfi y Marta Bolaños en este ahora, en este presente. Vamos a hacerla largo, larga esta lectura, en este presente, en este ahora, en este hoy que viene para ellos entonces ya directamente con respecto al juego. Esto, ¿cómo va a alinear el tema del juego? Bueno, esto le va a agregar un ingrediente súper interesante, o ya le ha agregado un ingrediente interesante al juego. O sea que ahí vamos a estar viendo que por lo menos durante un tiempito importante ellos van a estar allí vigentes, ellos dos. Aquí veo la vigilancia, los celos y la rabia y la molestia
de Natalie Umaña, bastante chocada, bastante molesta, sintiendo que esto ha sido un descrédito total para ella. Lo siente así, lo veo por energía, lo siento por energía que ella con esto se está sintiendo supremamente, pero supremamente mal. Viene la carta del éxito para Marta. Veo que esto pueda estar llevando a Marta a un sitio importante en el juego. O sea, veo que ella puede llegar lejos en el juego. No estoy diciendo que ella vaya a ganar, pero veo que ella va a esperar un buen ratico ahí en el juego. O sea, veo que ella va a ser alguien importante. Esto le va a sumar bastante a Marta. Ella va a hacer lo que debe hacer para continuar en el programa y esta relación con Melfi podría, como les digo, llevarla a ella a algo positivo. La veo a ella en algo muy positivo. Veo que en el futuro también del programa va a estar Melfi pintando, no hasta última hora, no lo veo pues por ahora, pero veo que también, o sea, van a estar ellos hasta un buen término durante este desarrollo de esta Casa de los Famosos. O sea, que este romance les ha venido como anillo al dedo. Claro que sí les ha venido como un anillo al dedo a ellos dos. Eso es lo que estoy viendo. Veo a los padres de Melfi muy atentos a lo que está pasando con la relación. Algunos dirán, ay, pero qué artera. Pero los veo muy atentos a lo que está pasando. La mamá preocupada por su hijo nuevamente en otro romance, pero pues bueno, pero ahí le pintan los papás, él es como un niño muy mimado, ¿no? Ahí se ve como que él es un niño muy mimado. Veo que en algún momento van a tener un traspiés o va a haber un problema, va a haber una situación relacionada con ellos dos, puede ser una pelea, una situación ahí como medio aburridorcita, como medio harta durante estos días relacionada con ellos dos o les atañe a los dos. Sin embargo, sigo viendo a Marta bastante empoderada. O sea, veo que esto de esta relación con este chico le va a estar a ella generando bastantes buenas oportunidades en el programa. Veo a Marta ahorita siendo independientemente del programa, que veo que esto a ellos les ha sentado divinamente bien este romance ahorita. Veo que esta carta que habla sobre alquimia, sobre transformación, sobre la flor de la vida, está mostrándonos a una Marta que es probable que pudiera llegarle un poquito más al corazón a Melfi que la misma Natalie. O sea, veo que para Melfi va a ser más importante lo que tenga de aquí en adelante con Marta que lo que tuvo anteriormente con Natalie Umaña. Eso es lo que yo veo, veo que ahí la cosa se ha transformado de manera tal que, aunque él es un jugador, aunque él es un estratega, veo que Marta tampoco se queda atrás, también es una jugadora, también es una persona bastante disciplinada que sabe lo que quiere. O sea, ya no es una niña chiquita, no tiene 15 años, él no le puede dar tantas vueltas. Puede ser que lo que les dije ahorita al comienzo, vi una energía de enamoramiento. O sea, veo que al comienzo se la van a estar pasando delicioso. No sé por qué vi ahí como ciertos obstáculos. De repente pueden ser ciertos roces o algo en lo que ellos se van involucrados que va a generar como cierta polémica o pelea o una circunstancia así. Veo que Marta va a estar muy disciplinada, muy enfocada en querer ganar este reality. Veo muchas cosas en positivo para Marta Bolaños y veo que realmente para Melfi, Marta va a ser, como les digo, más importante lo que él siente por ella que por Natalie. Aquí viene la carta de el pasado pisado, él diciendo, bueno, que embarrada con Natalie, pero ya se fue, entonces esperemos que me perdone porque yo sigo mi camino, como que hay cierto por dentro nivel de conciencia mínima de decir, bueno, salió Natalie, pero yo qué culpa si a mí me gusta también Marta. Entonces es como que pasando la página, pero veo también a Melfi como con introspección, como pensando también en Marta, o sea, como que el jugador que es Melfi, que es el que se la sabe todas, también puede hacer que caiga bajo los influjos de Marta. Vamos a mirar qué va a pasar en el futuro en esta relación entre Melfi y... Me ahogué. Entre Melfi y... y Martica Bolaños. Vamos a mirar energías para Melfi.
Energías para Marta Bolaños, dirigidas hacia el futuro. De tanto hablar, me dio tos. Vamos a ver, Melfi y Marta Bolaños, energías futuras, que pueda estar pasando entre estos dos personajes. Vamos a mirar, Melfi y Marta Bolaños. Entonces, Melfi, Marta Bolaños, en este ahora, en este presente, en este energías dirigidas hacia el futuro. Melfi y Marta Bolaños. Vamos a mirar qué pueda pasar en el futuro entre ellos dos. Energías desde el tarot de los chakras y de las energías. Vamos a mirar energías y chakras. Vamos a mirar qué nos pueden estar diciendo estas cartas para estos dos muchachos. Bueno, el tema ahorita es de enamoramiento, de gozársela y de pasársela rico. Ahorita ellos dos están siendo complemento. Ellos puede ser que sientan, vean, somos afines, qué rico, tú y yo no lo habíamos pensado y somos súper afines los dos. Ahorita en esta época, explosión de magia total, una cosa increíble, incredible. Mejor dicho, ellos sintiendo que realmente se gustan, se encantan, algo muy de los dos, una explosión de magia. Como les dije, yo ya vi hace un ratico algo que tiene que ver con intimidad. Entre ellos va a pasar intimidad, ya sea dentro o fuera del programa, pero entre ellos dos las cosas no van a quedar así. Ellos, después de que salgan, es probable que pase algo entre ellos dos. Espíritu de gratitud, él está muy contento porque él sabe que ella de muchas maneras posibles le ha generado a él que el público pues esté mucho más atento a ellos dos que a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, gratitud. Sin embargo, veo cierta confusión, veo que algo va a pasar allí, hay confusión, puede que ellos tengan sus traspiés, hay algo confuso que se pueda estar suscitando o presentando en medio de ellos. Sin embargo, veo que van a vivir momentos de extrema felicidad, van a ser protagonistas de momentos encantadores y a la gente pues le encanta ver esto. Entonces, así como vimos imágenes y como vemos imágenes reiterativas, repetidas de Natalia Umaña con este chico en las que se muestra pues el romance de ellos, también vamos a estar viendo en el futuro motivos de felicidad entre ellos dos, que van a salir también en las redes sociales y se van a estar mostrando como carretes una y otra y otra y otra vez. Veo que a pesar de todo, a pesar de toda esta locura de amor, a pesar de todo lo que están viviendo ellos ahorita en esta época, hay una Marta Bolaños que tiene los pies bastante, pero bastante bien puestos sobre la tierra, que era lo que yo no veía con Natalie, totalmente perdida, totalmente desubicada. Veo que Marta, sí, así le encanta el hombre, porque ahí se ve que hay un enamoramiento, hay un gusto grandísimo entre los dos. Veo que Marta Bolaños va a estar con los pies bastante más puestos sobre la tierra, bastante más pensante con respecto a él. O sea, sí, me gusta, me encanta, estoy viviendo el momento, pero no así como tan enloquecida, como ya asumiendo una cantidad de cosas que no son. Y sin embargo, veo que esto de que ella le muestra a él que está con los pies bastante, pero bastante bien puestos sobre la tierra, le podría estar generando a Melfi que él sienta una atracción mucho más fuerte por Marta que por la misma Natalie. Veo que fuera de la casa de los famosos ellos podrán llegar a tener algo. Vamos a mirar Natalie, porque algunos me han preguntado que ella, si ella va a volver, si de repente Natalie pueda estar volviendo al programa nuevamente. Veo ahí que puedan llegar a tener ellos un traspiés o alguna circunstancia o algo relacionado con ellos. Veo humos y espejos, pero vamos a mirar si Natalie Umaña definitivamente va a estar volviendo a la casa de los famosos, si esto pueda estarse dando entre Natalie la casa de los famosos, otra vez un nuevo encuentro, un ingreso, aunque se ha dicho que ella está ahorita en otra parte, que ella no está en Colombia. Vamos a mirar si eso se pueda estar dando, si Natalie en un futuro pueda estar regresando.
pareciera como si existiera algún tipo de conversación al respecto. No sé si por eso fue que salió algo relacionado con humo y espejos, como con cierta confusión, hay cierta circunstancia, pero también veo la carta de la expansión, es como si ella estuviera afuera, se fue, estuviera viajando, entonces por eso no está claro el tema de que Natalie vuelva a la casa de los famosos, no lo veo como tan real, ¿no? Veo aquí a un Melfi que pueda estar pensando y que pueda estar diciendo y ojalá que no vuelva Natalie, porque esto le pudiera estar generando como cierto conflicto ahí interior, ¿no? Vamos a mirar otra pregunta rápidamente. ¿Qué pasa entre Natalie Umaña y Alejandro Estrada por energía ya para finalizar? Energías entre Natalie Umaña y Alejandro Estrada en esta época, en este presente, en este hoy, con respecto a este tarot de las energías. Perdón, el tarot de las almas. Vamos a mirar qué pueda estar sucediendo en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirarlo desde dos tarots. De las respuestas angelicales también vamos a mirar. Natalie Umaña en esta época, en este presente, en este hoy. Y Alejandro Estrada, qué pueda estar sucediendo con respecto a ellos. En esta época, vamos a mirar qué pueda estar pasando en este presente, en este ahora, en este hoy. Alejandro Estrada y Natalie Umaña. Ya para ir finalizando. Uy. Pues yo veo muy difícil que Natalie y Alejandro Estrada, si lo intentan, que les vaya bien. En un futuro puede ser que vuelvan a existir conversaciones, que vuelvan a hablar, que vuelvan, pero veo que entre ellos hay distancia de por medio. Puede ser que sí, que ella sí definitivamente esté viajando en esta época. Veo que puedan existir pensamientos entre ellos dos de pronto de nostalgia, de Natalie dirigida hacia Alejandro y de Alejandro hacia Natalie con cierta tristeza. Veo que puede hacer que él la esté perdonando, que la haya perdonado, pero también al haberla perdonado, también perdonado el pasado para volver a intentarlo en el futuro. No, yo no veo, la verdad no veo que Alejandro y Natalie se vayan a dar la oportunidad. Muchos obstáculos para que esto pueda pasar. Habrían muchas cosas relacionadas con ocultamientos, con mentiras en un futuro. Esto no tendría ni pie ni cabeza. Si lo intentan, les duraría muy poco, o sea, no tendría lógica. Sí, él diría, no, yo lo voy a volver a pensar. No, él está muy confundido, nada que ver. No lo veo y no es el momento adecuado para ellos dos. Acá viene esta carta, actúe. Esta carta de actuar tiene que ver con Alejandro Estrada, que ahorita quiere estar como en otras cosas para olvidarse de todo lo que ha pasado. Es lo que veo, energías que por el momento salen para Melfi, para Martica, que Martica, aunque miren, ahí la vemos que también le gusta mucho el muchacho, veo que ella le va a dar un poquito más de vueltas al muchacho, más ella a él que la misma Natalie. Pero bueno, estas son energías de este presente, este hoy. Recuerda que las energías son cambiantes. Vamos a mirar qué pueda estar pasando en el futuro con respecto a esta pareja, que va a dar bastante de qué hablar en estos días, si se van a dar cuenta por qué. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura, que como todas se hace con muchísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad hermosísima de Somos Ángeles. Nos vemos pronto. Bendiciones, los quiero mucho.